Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Soy Oscar Game y hoy os traigo un juego de mechas que para mí es el mejor que hay ahora mismo en Play Store. Dejaré los links en la descripción, como siempre, tanto de Play Store como de APK Pure, y se llama Star Legends. Voy a entrar en el servidor 25. Ya he estado trasteando un ratillo antes el juego y la verdad que me ha impresionado bastante. Es un campo abierto de batalla, como ahora vamos a ver, sin obstáculos, de visión total, que podemos ir obteniendo diferentes mechas a lo largo de que avancemos en el juego. Vamos a tener, y ahora lo vamos a ver, un login diario durante 7 días con premios exclusivos durante los 7 primeros días. Vamos a pasar de la chavala que nos estaba hablando. Aquí tenemos el 7 días, vamos a recoger el tercer día. Por cierto, aquí te van dando puntos bit para ir obteniendo el bit gratis. Vamos a ir también al login diario, que está en reward. Ahí está, sign in. Le damos a sign in, más puntos bit. Espérate, no se ha quitado, tendría que haber recogido algo más. Aquí está, tercer día, un premio por el tercer día. Lo recogemos. Nos vamos a la pestaña VIP, lo vamos a hacer ahora mismo. Aquí tenemos el VIP 1, ya somos privilegio de VIP 2, podemos recargar o nos van a ir dando poco a poco el VIP. Vale, se va a ir subiendo poco a poco, vamos a ir recogiendo todas las cosas. Vamos a ir al Explore. Exploramos una vez también, estamos recogiendo todas las cosas poquito a poco. Tiene bastante beneficio diario, continuamos, más gemita, pues lo suyo. Vamos a darle para atrás, si no vamos a gastar gemas. He gastado una vez para que veáis que podemos hacerlo más veces. Nos vamos a ir ahora a Commander, seguramente serán nuestros robots. Ahí lo tenemos. Le damos auto grape. Ahí está, nos va a subir la calidad. Vamos a eventos, que también lo tenemos por ahí señalado. La mayoría de estos, vale, recogemos premios. La mayoría de estos son pagando, eso sí, que lo tenemos. Le damos hacia atrás, nos queda también el frame, que esto es obtener oro. Más que nada le dais al match que más os guste. Vamos a darle al que menos tiene, vamos a ser un poquito justo. Vamos a cambiar al de legión, le vamos a dar al que menos tiene. Ahí está, vamos al siguiente. Y le vamos a dar igualmente al que menos tiene. Ahí está, nos vamos a arena y lo mismo al que menos tiene. Hay que apoyar siempre al minoritario desde mi punto de vista. Y vamos, perfecto. Nos vamos hacia atrás. Eso está hecho y ahora queda la reclutación. Esta es más grande, podemos hacerlo una vez gratis. Ahí tenemos, le damos. Vale, tenemos reclutaciones gratis, vamos a darle. Y tenemos otra más gratis, pues le damos otra vez, la siguiente ya costaría diamante, así que nos hacemos. Vamos a darle todas las reclutaciones, tenemos 10. Vamos a darle, continuamos hasta gastar todas. Aquí obtenemos un mecha. Vale, continuamos, 32 piezas. Continuamos. Vamos a gastarlas todas. Seguimos, continuamos. Y el último. Ya está. Todo hecho. Nos vamos hacia atrás. Y ahora nos vamos a la pestaña de mecha. Y aquí tenemos Develope Mecha. Le damos a un grapple.
por si podemos hacer algo, ¿no? Y aquí está. Lo podemos subir de estrella. Lo seguimos subiendo de estrella. Perfecto, ya tenemos uno en 3 estrellas. Uno de nuestros dos mechas ya está en 3 estrellas. Lo suyo. Aquí tenemos bien une, tenemos el poder del team, vale, tenemos tienda, tenemos social, tenemos rango, tenemos mochila, por supuesto mecha. Vamos a ir aquí. Aquí tenemos nuestra información personal. Aquí tenemos las opciones que podemos cambiarlas, el lenguaje no cambiarlo. Y luego tenemos para intercambiar códigos por premios. Bien, pues vamos a ir ahora sí ya a lo que es el gameplay. Vamos a continuar las misiones para que veáis cómo va este juego. Ya os digo, el juego es campo abierto. Iniciemos la formación. Ahí tenemos nuestros dos mechas. Podemos llevar tres en cada, digamos, incursión o en cada misión, decidlo como queráis. Es lo mismo una cosa que la otra. Aquí nos dan pues algunos consejos. Aquí está un modo de historia. Le vamos a dar a saltar al modo de historia. Matar a todos los enemigos. Vamos a darle. Y vamos a empezar a pegar. Podemos hacer habilidades como la que estoy haciendo yo ahora. Vamos a cargarnos a más mechas de un golpe. O simplemente podemos pegarles con nuestro ataque normal. Ahí salen más mechas. Ahí le damos. Vamos a darle. Estos son energías y vidas, ¿vale? Que aparecen. Ahí dice que está apareciendo el boss. Vamos a seguir. Ahí está el boss. Vamos a cambiar al mecha de 3 estrellas. Para cuando podamos. Ahí. Ahí cambiamos. Y ahí nos gana. ¿Veis la diferencia de pegarle con un mecha de 3 estrellas? Confirmamos las recompensas. Como veis, el juego es totalmente jugable. Vamos a ir a la siguiente. Se van consiguiendo estrellas nada más que en los picos grandes. Por supuesto sale nuestro mejor mecha, aunque también podemos ver si queremos. Vale, vamos a poner al más fuerte primero. Lo que he hecho es cambiar el equipo de orden, nada más. No he hecho nada más ni nada menos ni nada extraño, simplemente cambiar el equipo de orden. Y vamos a continuar. Vamos a saltar lo que es la historia y aquí vamos a empezar a pegar fuerte. Vale, nos ha dado el consejo de cómo recargar rápidamente la energía. Aquí nos vamos a meter en el fregado y vamos a lanzar una habilidad. Cuando nos salga una flechita arriba con los mechas enemigos, significa que el mecha que nosotros estamos usando, nuestro robot, pues tiene ventaja. Vamos a comprobar, hemos matado todos, ahora saldrán aquí más enemigos. Lanzamos ahí esta poderosa habilidad. A ver quién queda en pie. Lo que tenemos detrás, lo que he dejado hacia atrás, vale, es vida. Ahí han caído, se ha abierto la puerta, con lo cual los enemigos han caído. La sensibilidad del Justin es brutal, vale. Ahí tenemos que ha aparecido el jefe. Es este que nos está pegando. Ahí está, le ganamos con esa habilidad, lanzando esa habilidad.
Ahí está, Victoria, tenemos nuestra recompensa, subimos de energía, recargamos toda nuestra energía. Aquí salen algunos de los mechas que son bastante buenos, los ya, que son ya rango S. Ahí lo tenemos, hemos completado. Obtenemos piezas de mechas. Ahí nos dice que vayamos ahí, pero vamos a intentar, no nos deja. Pues tenemos que ir aquí a la fuerza. Ah, vale, porque vamos a hacer lo que antes hemos hecho. Vale, es subir el grado. Perfecto, ahora que nos vayamos a las skills para subirla, porque hemos obtenido una nueva. Eso me recuerda que entonces tenemos otra nueva en el otro mecha. Y la vamos a subir por igual. A ver. Pues no sé por qué no. Si lo habíamos hecho antes. Pues nada, vamos a promoverlo. A ver si ahora podemos subirle las skills. El nivel sí podemos, se lo subimos ahora mismo. Nos vamos a ir. Pues vamos a ir subiendo de las normales. Nos vamos a ir hacia atrás y vamos a seguir con nuestra mecha. No nos deja. Tenemos que coger lo que ella quiera. Vamos a ver si ya nos deja. Nada. Ah, sí. Y ahora. Este. Develope mecha. Skill. Ahora vamos con el nivel. Subimos esta. Y vamos a subir la grande. Y ahora vamos a levearlo. Ahí está, leveado. Le damos hacia atrás y vamos a levear este también. Ahí lo tenemos. Ya están los dos mechas en su sitio, bien puesto. Vamos a recoger las recompensas también del carnival. Las del día 1. Ahí está, las recogemos. Nos vamos hacia atrás, nos vamos a reward. Online reward, vale, que también las tenemos. Normalmente van a ser oro, pero nos van a venir muy bien. Aunque después van siendo diamantes, con lo cual está bastante interesante. Vamos a hacer esto, que lo tenemos gratis. Y ahora nos vamos hacia atrás y vamos a continuar. Vamos a ir a la siguiente misión. Ya sabéis, este juego parece lineal, pero te deja jugar totalmente. Confirmamos la formación, dejamos a este mecha primero. Ahora usaremos después el otro para ver esa nueva habilidad. Tienen bastante controles. Tenemos el joystick, tenemos tres habilidades, luego de ataque, luego tenemos el ataque normal, que es aquí, y luego tenemos, como veis aquí, pues esta, que es para saltar, vale, que también necesita recargarse. Eso sí, es para escapar de un ataque enemigo de zona, de área, para que os hagáis una idea. Y luego pues tienen sus tres habilidades y cuánto dura en recargarse. Por ejemplo, esta dura 3 en recargarse. Ahí está, perfecto, quedan 10 segunditos. Ahí, este es el que queda. Y se abre la puerta. Vamos a cambiar al mecha. Ahí lo tenemos, cambiamos. Y aquí tenemos al enemigo, Alien Heart. Y aquí nos está recordando pues los tipos con los que podemos vencerle, que nos va a venir indicado con flechita. Ahí le hemos pegado fuerte y flojo.
Vamos a escapar de su ataque. Tampoco somos tontos. ¿Veis? Este es el ataque de área que os decía que a mí me ha cogido esta vez. Y ahí acabamos con él. Y ganamos. Ahí está, veis, aquí sí obtenemos las 3 estrellas porque es una fase grande. El juego además te lo dice, aquí lo estáis viendo, consecutive login para obtener vida, es decir, entrar consecutivamente todos los días y vais a ir obteniendo bits y bits poco a poco. Vamos a recoger la recompensa, nivel 12, volvemos a recargar toda la energía, vamos a ver si nos deja ir a mecha, parece que no. No nos ha dejado ir a mecha. Parece ser que podemos promocionar un mecha. Insertamos los cristales. Vamos a ir a ver si al otro mecha podemos insertar. No podemos, pero sí le podemos subir el nivel, así que se lo subimos. Nos vamos nuevamente al otro y lo subimos también. Hemos promovido un mecha. Aquí nos salen las ofertitas, que si queremos las compramos y si no, no. Aquí tenemos las recompensas. Nos vamos hacia atrás y ahora vamos a irnos nuevamente a mecha porque podemos hacer algo, y es precisamente en este. También lo podemos promover, así que insertamos gracias a las recompensas y lo podemos promover a más uno y insertamos ahora. Perfecto. Ya tenemos los dos mechas igual promovidos e insertados. Ahí tenemos, vamos a recoger las recompensas. Siempre recoger las recompensas para que no se os olvide. Más que nada es el online reward. Dan bastante, hasta 120 minutos dan bastante recompensa. Lo máximo son 20 diamantes, pero es que te están regalando un mecha también, o por lo menos 10 piezas de un mecha. Vamos a continuar un poco más. El juego parece lineal, pero está bastante bien. Además, como habéis visto, os indica el poder necesario para poder entrar en las fases, para poder pasarlas, digamos, entre comillas, cómodamente. Aquí vemos, nos están enseñando más mechas. Vamos a saltar la historia y vamos a eliminar. Están aquí, esto ha sido por sorpresa, ni nos hemos tenido que mover. Vamos a hacer una habilidad para ver cuánto nos podemos quitar de golpe. Ahí vamos. Queda uno o dos. Creo que queda uno. Se mueve bastante rápido al atacar. Ya no queda ninguno, ya podemos avanzar como estáis viendo aquí. Vamos a eliminar unos cuantos. Contra más eliminemos mejor. Y como veis es muy sensible la pantalla. Nada, nos movemos en la atacamos en la dirección en la que nos estamos moviendo. El joystick es muy muy sensible. Aquí tenemos más enemigos, vamos a pegarle ahí algunos. Perfecto. Aquí ha aparecido el boss, no lo he visto, así que ahí está con la habilidad final. El boss ha venido hacia nosotros y le hemos dado bastante fuerte. Aquí subimos de nivel. Los primeros niveles vais a subir muy rápido, no os asustéis. En todo juego pasa lo mismo. Aquí tenéis otro. Este es mecha, si está guapo. Otro doble S. La mano del demonio, donde. Tenemos, y creo que se nos ha abierto la tienda porque tenemos el sale abierto. Nos vamos a ir primero a Commander, algo podemos equiparnos. Nos lo equipamos. Vale. Equipar, vale. Ahí está, perfecto. Nos vamos hacia atrás. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a mechas como siempre. Y como siempre, pues es el nivel. Vamos a ir al otro, que seguramente también será el nivel. Ahí lo tenemos. Ahora salimos. Y salimos. Y nos vamos a ir a Hot Sale.
Y aquí mismo tenemos ofertas especiales para ganar dinero. Ahí tenemos, ¿vale? También ofertas especiales. Las que son con diamantes, que no sean con dinero real, si queréis las compráis. Fuel por 30, ¿vale? Es lo que vendría ahí. Estas son con dinero, con dinero. Y esta también es con dinero, ¿vale? Es un equipamiento, es como será la super hostia, pero con dinero. Vamos a ir a la siguiente fase. Confirmamos, al principio vamos a tener estos dos mechas, pero ya sabéis que podemos ir farmeando y consiguiendo pues un mecha adicional. Aquí tenemos pues otra vez la historia, que cada cual, si queréis, pues la vais viendo. Vamos, aquí están los enemigos. Mira que me he puesto en la dirección de los mechas, pero no hay manera. El robot ataca tan potente que nos vamos del ataque, del tirón. Vamos a cambiar al otro mecha ahora mismo. Ahí está. Tenemos desactivada la skill grande, por algo será. Ahí vamos cogiendo vida, queda alguno vivo, sí. Como veis, con este mecha pues tenemos ventaja. Con el original Jedi teníamos ventaja contra esos enemigos. Ahora parece ser y tenemos ventaja contra el boss. Ahí, ahora que tenemos al boss de frente, pues lanzamos todas nuestras kill grande. Y pues como veis, pues ganamos sin demasiada dificultad. Ahí está, perfecto. Y ya pues estaríamos en la siguiente fase. Como veis, el juego es bastante bueno. Tiene sus recompensas, tiene sus premios. Como veis, este es el mapa no es corto. Aquí veis, tiene bastantes fases y dentro de cada una, como habéis visto, tiene muchísimas fases, aparte de que tiene sus modos de juego, de PvP, de PvE, además que te lo pone aquí, y tiene la batalla, que es lo que estábamos haciendo nosotros. Luego tiene social para ir añadiendo amigos. Vale, aquí tenemos el email, los amigos, que aún está bloqueado. Luego pues tenemos la tienda, que supongo yo que nos dejará comprar. Iba a decir que nos dejarían comprar sin gemas, pero mi gozo en un pozo. Lo tenemos para comprar bastante. Luego para comprar privilegios, ¿vale? Yo que soy virgen, los bismunos, pues podríamos comprar el Dark Cristal y el Cristal de Luz. Luego, conforme más bits tengamos, pues podremos ir comprando nuevas cosas. Esta es la tienda. Luego tenemos Legión para usar con otros amigos. Tenemos las misiones diarias, que sería el Archivement. La mochila, donde están todos nuestros objetos, ¿vale? Ahí lo tenemos, las piezas de que tenemos de mecha, ¿vale? Este, bueno, el lila es mejor que los azules, lógico, esto por colores de otro juego me suena. Y luego está el comando, tenemos también un chat, el comando, que ya sabéis que es para equipar. Tenemos también la pestaña de título, por si obtenemos un título, para activar el título. Algunos, muchos títulos, como estáis viendo aquí, nos van a dar beneficio. Y como supongo que el VIP va siendo gratis, pues todo el mundo vamos a tener derecho a estos beneficios, o supongo, ya se irá viendo. Bien, pues esto es todo por el gameplay de este fantástico juego, ¿vale? De este juego de mechas muy logrado, bastante bueno. De este juego Star Legend, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.